Se acerca el fin de las vacaciones y el cole está a la vuelta de la esquina. Toca equipar a los niños y comprar todo lo necesario. Libros, estuches, mochilas, chándal, actividades extraescolares... Un desembolso importante para las exiguas economías domésticas. Hace un tiempo, OCU realizó una encuesta entre familias con hijos en edad escolar. La estimación del gasto medio anual por cada hijo alcanza los 1.900 euros anuales, aunque en el caso de centros privados puede superar los 5.000 euros. Las cuotas escolares en colegios concertados o privados, el comedor, el transporte y las extraescolares, como idiomas, deporte o artísticas, son los principales gastos que cada mes afrontarán las familias a partir de septiembre. Aunque ahora toca equipar a los más pequeños y la cuesta de septiembre se vea empinada, ahorrar es posible. Desde OCU te ofrecemos unos consejos para que lo consigas. Pues la primera de las medidas es planificar, elaborar un presupuesto de aquello que necesitamos realmente. Es la forma de evitar las compras compulsivas que al final nos salen cara. Luego también hay que revisar el material que ya tenemos. El curso nuevo no necesariamente supone que todo tiene que ser nuevo. Podemos reutilizar materiales que ya tenemos. Y por último, comparar entre los distintos establecimientos. Las diferencias de precios son notables. En el caso de los libros de texto pueden llegar al 25%.